Hola, mi gente, ¿qué tal? Otra vez comiendo, porque comiendo es vivir, comiendo es disfrutar, comiendo es todo. Una comida china, creo que se llaman bollos o bolillos chinos, o también he visto pan al vapor, pero no entiendo cómo eso puede ser un pan. Eso no tiene nada que ver con pan, pero es un bollo chino o un baozi, como se dice en mandarín. Y está relleno, obviamente de carne, puede ser de verduras también, una mezcla con carne y verduras o nada más verduras también, dependiendo del gusto, puedes poner hasta el celofán, ¿cómo se dice? Algo, no sé, algo y varios sabores. Y generalmente se prepara al vapor. Ves que no está frito, no está cocido, pero al vapor. Por ejemplo, a veces abajo puedes ver que tiene como esos bolitos. Aquí es por lo que usamos para hacerlo de vapor, porque necesita aire. Entonces, siempre puedes ver este como una variación. La forma es diferente, esa masa es un poco diferente si vas a comparar con gyozas, pero la idea es, y también eso es mucho más grueso. Pero igual, carne, carnita, masa rellena y delicia. Este tiene carne y verduras también. Lechuga, cebolla. Tú pones lo que tú quieras, como una gordita, pero rellenas. Ponte mucha carne en la gordita y disfrutas. Disfrutas de la comida y disfrutas de la gordita también. Porque está bueno. Sí me gusta a mí. Con el vinagre, así en arriba. Así que no pierdes nada. Porque si no, la gente lo come así. Pierdes el sabor, pierdes el vinagre y al mismo tiempo no todo está adentro, pero si pones así, vas a saborar todo. Nos vemos. Buen provecho. Aquí tiene un... Hay otros más bonitos, pero lo que importa es cómo se sabe. Y eso está riquísimo. Nos vemos.